Watch out for the hitman. Watch out. Hello, very happy to be back. Today, as usual, I'm bringing you a technique that is going to help you make everything faster. Today is going to be a simple pass of the regular verbs. Easier than ever before. Stay with me. This is gonna be an interesting video. I promise you. ¡Chu! Hola a todos, como siempre, de nuevo feliz de estar haciendo un video y de nuevo deseándoles lo mejor allá donde estén. El video de hoy es acerca de la pronunciación, la escritura, la forma en conversación de los verbos regulares. Ya no va a ser un problema nunca más, ya no van a dudar en la pronunciación, no van a dudar al formar palabras, van a entender un poco más cuando hablen con nativos. Quédense acá, véanlo todo, les cuento cuál es uno de mis mayores sueños. Y respecto a eso, les hago una propuesta que yo sé que los puedo ayudar y ustedes me pueden ayudar a mí. Stay here. Bueno, lo primero para el pasado entonces va a ser la escritura. Realmente los verbos regulares es muy fácil. Solamente es agregarles ed a todos los verbos en pasado. Ejemplos. Pues como siempre, muy sencillo. Todos los verbos regulares, ya sabemos, regulares, los que no cambian, simplemente les agregamos ed, y me queda el pasado. Ya vamos a la pronunciación. Sin embargo, me les adelanto, tengan mucho cuidado de ir a pronunciar una sílaba más acá. No es muy raro, solamente hay dos excepciones donde eso va. Pero esta sílaba, esta no se pronuncia, tengan cuidado con eso, sigo pronunciando una sola. Acá coge más bien como que pego el sonido de una T acá, entonces sería worked, walked y digamos que climbed. No agreguen esa sílaba extra, eso no va ahí, sigue siendo una sola sílaba, así sea en pasado. Tenemos la tendencia de decir work it. Yes, I work it, there, 3 years. Don't do that, my darlings, don't do it. Ok, entonces tenemos el presente o la forma base, les agregamos ed, le agregamos ed, le agregamos ed. Recuerden, para I, you, he, she, it, we, they, lo mismo. ¿Qué pasa si ya trae entonces la e? Pues solamente le agrego la d, ¿para qué voy a repetir la e? Sería rarísimo. ¿Qué pasa si termina en y y antes de esa y hay una consonante? Pues cambio esa y, ojo, consonante, la d, por una i latina. Y me queda el pasado agregándole ed. Exactamente lo mismo con cry, porque antes de cry va r, que es una consonante. Lo cambio por i latina y agrego ed. ¿Y qué pasa cuando termina en y, pero antes va una vocal? Pues solamente agrego ed. Fíjense muy bien en eso. Esas son las tres reglas, simplemente. Agregarle siempre ed. Pero en el caso de que ya tenga la e, no la repito, sino solamente agrego la d. En el caso de que termine en y, pero antes vaya una consonante, cambio la y por y latina, le agrego ed. Dos ejemplos. En el caso de que termine en y, pero antes vaya precedido de una vocal, pues la dejo igual que en el caso de arriba. Solamente es agregarles ed. Eso es todo en cuanto a la escritura. Realmente no es nada del otro mundo. La pronunciación es la que me requiere un poquito más de cuidado, de esfuerzo y dedicación. Así que paso a la parte de la pronunciación que es un poquito más delicada, pero igual, muy fácil. Let's see it. De pronto algo de esto ya sabían antes, que si terminaba en alguno de estos sonidos, tenían que pronunciarlo con P al final. Recuerden, esta no debo añadirla como una sílaba más, no. Es simplemente, omito esta E en la pronunciación y esta D la pronuncio como una T. Eso es todo. Entonces, sniff, sniffed. Y dirán, pero bueno, ¿cómo hago para saber cuándo debo colocar la una o la otra? Bueno, aparte de eso, realmente es muy sencillo, es muy sencillo. Este no es ningún capricho del inglés que se les dio simplemente por hacerlo así para molestarle a uno la vida. No, es pura y simple lógica para no provocar cacofonía al hablar. Un sonido molesto o difícil que me cueste pronunciarlo. A estas que tengo acá se les llama sin voz. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando hago cualquiera de esos sonidos o la pronunciación de cualquiera de esas consonantes, todos los hago desde la boca, simplemente. Al hacerlos desde la boca le llaman como sin voz o sin vibración. En inglés, voiceless. Acá no utilizo esta parte de mi garganta para pronunciar esos sonidos, sino simplemente los hago desde la boca. No pasó nada, acá no sentí ninguna vibración. Entonces, si pronuncio cualquiera de estos verbos, sniff, stop, kiss, wish, al final va a haber un sonido sordo, por decirlo así, sin vibración de la garganta. Entonces, si vengo de ese sonido, lo más normal es continuar con ese mismo sonido, el cual lo tiene la T.
siempre, casi toda consonante tiene un equivalente sonoro y un equivalente mudo. Con eso del equivalente quiero decir que se pronuncian o se articulan en la misma parte más o menos de la boca. La F y la B tienen cosas en común, entonces en inglés por lo menos. Ambas son labiodentales, con los labios y los dientes. ¿Cuál es la diferencia? Que en la F no tengo que hacer vibrar la garganta. Pruébenlo. Y en la V, sí. Entonces, si vengo de un sonido, valga la redundancia, sonoro, un sonido de acá, vibratorio, pues tengo que continuar con ese sonido. Por lo tanto, el sonido que debe ir acá es D en el final. En cambio, si vengo con un sonido sordo, como estos que se pronuncian solamente de la boca, como les dije antes, pues lo más normal es continuar con ese mismo sonido. Sin embargo, los mismos nativos muchas veces, casi siempre, ignoran esto. Ellos ni siquiera saben por qué lo hacen o por qué pronuncian así. Simplemente les sale natural. Igual nos pasa a nosotros con muchas cosas en el español. Entonces, realmente, al hablar rápido, ya paso a mostrarles eso. Es muy importante que vean esa parte de cómo se conecta esto, pero al hablar, no simplemente que se quede solamente en la teoría y ya. Cómo esto realmente hace que yo pueda tener más fluidez al hablar y pueda entenderles mejor, de nuevo. Entonces, simplemente esas, las que terminan en este sonido, ojo, no es la forma de escribir, porque el sonido, por ejemplo, de F lo tengo en estos verbos. Laugh y cough, que es toser. Entonces, realmente acá GH, GH, GH se convierte en ese sonido. Entonces, estos dos, a pesar de que están escritos así y no los tengo acá, entran en esta lista. Entonces, al agregarles ED, pues simplemente omito eso. Recuerden, no es una sílaba extra. Y esta me va a sonar como T. Omito la E al pronunciarlo y esta me suena como T. Entonces, toser, yo toso, I cough. No me gusta toser, I don't like to cough. Tosí toda la noche, I coughed all night. I coughed all night. Ya paso a mostrarles cómo se une eso en el pasado. Y acá hay una reglita más. Al tener la combinación de consonante, una sola vocal y otra consonante, esa última consonante se dobla. Esto también aplica en el progresivo, en el ando y endo. Entonces, para decir stopping, tendría que doblar también la P. Y tengo el verbo en pasado. Recuerden, no es una sílaba extra, es la misma sílaba. Stop, stopped. Stop, stopped. Presente, presente, stop. Pasado, stopped. Casi que no se nota, ¿verdad? Pero sin embargo, esfuércense por hacerlo. Drop, dropped. Kiss, kissed. Fix, fixed. Entonces dirán, pero igual, acá esto es una X y acá dice que es S. Pues porque realmente el sonido final es X. Es así, es una S el sonido final. Lo mismo pasa con bailar. Dance termina, digamos que en C, pero el sonido que tengo al final es de S. Entonces digo, dance, danced. Bailé toda la noche, danced. I danced all night. Al borrar en la pronunciación esta E y quedarme con el sonido de la T, entonces este sonido de esta T se pega con esta A y me queda I danced all. Tall es lo que digo acá, tall. I danced all night, I danced all night, I danced all night. ¿Por qué si digo I danced all night? Es yo bailo toda la noche y me queda entonces en presente. Ok, ahora, cuando los verbos en la pronunciación, ojo, terminan en, porque miren acá termina, realmente es en una E, pero en la pronunciación termina es en D, terminan en D o en T, ahora sí, y este es el único caso donde le agrego esa sílaba extra que todo el tiempo tiendo a colocarla. Entonces yo digo I arrived, I walked. No, 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 eso no se puede, solamente se puede acá, porque es muy difícil pasar de una D a otra D. Entonces en el pasado decir I need, perdón, en el presente decir I need, y luego en el pasado decir necesité, I need, no se puede. Igual con la T, digo I want, y en pasado I want, no se puede. Entonces por eso es que se agrega la sílaba extra. Y el sonido que viene a ser acá, simplemente el sonido de T, acá el sonido va a ser, no es ni id, ni es ed, es exactamente un intermedio entre los dos. Insisto bastante, tengan mucho cuidado con esa pronunciación de esa i, que nosotros en el español no la tenemos y es simplemente una i muy rápida o una e muy rápida. Entonces, en lugar de decir needed,
Digo es needed, 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 needed. Yo necesité, I needed. Tú necesitaste, you needed. Él necesitó, yo necesitar. Nosotros necesitamos, we needed, they needed, she needed. Decided, yo descargué eso. I downloaded that yesterday. Yo descargué eso ayer. I downloaded that yesterday. Want se convierte en wanted, pero eso sería muy inglés británico. En inglés americano, recuerden, se los dije en alguna parte que las T's después de consonantes, de la mayoría de consonantes, desaparecen. Entonces, realmente ese wanted se convierte en wanted. Yo quería eso. I wanted that. Eso era lo que quería. That's what I wanted. That's what I wanted. Igual con edit, edited, y con act, acted. Aquí pasa otro fenómeno del inglés americano. Es muy común cuando tenga la D o la T en medio de dos vocales. Miren, acá también está la T en medio de vocales. Eso se convierte en R. Entonces, yo edité, se convierte realmente es en I edited. I edited. Y si digo yo lo edité, pues me queda I edited it. I edited it. I edited it. Suena raro, ¿no? Ya paso a dar más ejemplos de eso. Pero la clave entonces para esto, ¿cuál es? Si no me quiero preocupar tanto de que si me está vibrando la garganta o si no me está vibrando, es muy simple. Fíjense en los que terminen en D o en T. Primero que todo, eso es lo primero. Los regulares, observen de una vez los que terminan en D o en T. A esos son los que les tienen que poner más cuidado, porque a esos son los únicos que les agrega la sílaba extra. Una vez que ya tienen eso identificado, tengan en cuenta que si termina en T y después hay una E ya en el verbo, como en el caso de hate, por ejemplo, ya lo había colocado en nuestro ejemplo anterior, termina en TE, pero como la E siempre, un 99% de los casos en el inglés, no diría. No digo siempre, sino un 99% de los casos del inglés, la E es muda al final de palabra, like, hate, life, live. Entonces simplemente sé que le agrego la D, se agrega la sílaba extra, el ed. ¿Qué les dije que pasaba cuando estaba la T o la D en medio de dos vocales? ¿Qué pasaba con esta T? Se pronuncia como R. Entonces no digo I hated that, yo odiaba eso, sino I hated that, I hated that. Yo te odiaba. I hated you. I hated you. ¿Por qué? Porque pues porque de nuevo me queda I hated. Aquí otra vez me queda la D en medio de dos vocales. Bueno, esta Y ya saben que es como una semivocal. Entonces me queda I hated you. I hated you. I hated you. O en inglés británico, I hated you. I hated you. Sounds more beautiful, doesn't it? Bueno, entonces ahora sí, ¿cuál es la clave? Ubicar esas dos, los que terminen en D y en T, y con esas agregar la sílaba extra, de acuerdo a la pronunciación que les dije acá, it. Ejemplo, need, needed, decide, decided, download, downloaded, want, wanted, edit, edited, act, acted, hate, hated. Una vez que ya tengo eso claro, pues simplemente a las demás las dejo iguales como están en el presente. Estamos hablando de pronunciación, ojo, no de escritura. Entonces las pronuncio igual como las pronuncio en presente y les agrego una T a todas, una T débil, para que no esté pensando en cuál de las dos, si es T o es D. Entonces simplemente digo sniffed, stopped, lo mismo acá con loved, I loved. De pronto se va a escuchar un poquito raro para un nativo, pero sin embargo les va a entender. Lo que no les va a entender el nativo es que a love le digan loved, I loved to go. I love it to go to the movies. Eso no se lo van a entender. Lo mismo, I worked it yesterday. Porque sería como yo lo hice funcionar ayer o algo así. Entonces se me saldría de contexto inmediatamente. Simplemente hagan eso. Asegúrenlo de esa forma. Agregándole T al sonido final a todas. Excepto a las terminadas en D y en T. Un sonido final muy suave. Porque realmente así es más o menos como ellos hablan. Nosotros los profesores normalmente exageramos estas reglas. Entonces empezamos stop, stopped, love, loved, live, ejemplo de vivir, live, I lived, ok, lived, sniffed,
Entonces exageramos eso mucho y realmente un gringo nunca se va a poner a tener tanto cuidado al hablar. Eso no pasa en las conversaciones reales, no. Simplemente yo paré, I stopped. Yo viajé o yo viajaba, I traveled, I stopped. Entonces, para resumir esta parte, pronunciación, presente, voy a decir siempre la pronunciación presente y el pasado. Sniff, sniffed, laugh, laughed, cough, coughed, stop, stopped, drop, dropped, kiss, kissed, fix, fixed, wish, wished, wash, washed, fish, fished. Ojo, no le estoy agregando una sílaba extra, ya saben, solamente el sonido T. Touch, touch, touch. Be careful, don't say touch. Don't you dare say touch. No, that's wrong. Touch. I touch. I touch in present. I touched yesterday. Watch, watched. Eso lo escucho cada rato. Watch it. I watched a movie yesterday. No, watched. Dance, danced. Need, needed. Decide, decided. Download, downloaded. Want, wanted. Edit, edited. Act, acted. Hate, hated. Love, loved. Travel, traveled. Store, stored. Play, played. Study, studied. Cold, cold. Arrive, arrived. Lived, lived. Es decir, también que se podría simplemente tener en cuenta estos dos terminados en D y en T y en estas terminaciones. Y el resto, que todos sean D, D. Como acá. Live, lived. Arrive, arrived. Cold, cold. Study, studied. Play, played. Muy fácil. Muy fácil, ¿eh? Y ahora un punto importantísimo. Esto en conversaciones ya va a cobrar otro sentido muy distinto. Ahora miremos entonces estos verbos de acuerdo a lo que expliqué anteriormente, qué pronunciación deberían llevar al final. Y vamos a hacer frases con estas dos expresiones, all night y at 8 o'clock, ¿ok? Durante toda la noche y a las 8 en punto. No voy a recalcar en esta parte en la escritura, sino simplemente los tres posibles sonidos de T, O, D. ¿Ok? ¿Cuál debe ir? Entonces vamos a decir frases como trabajé toda la noche, caminé toda la noche, llegué a las 8 en punto, ella lo intentó toda la noche, llovió toda la noche, aterrizamos a las 8 en punto, queríamos a las 8 en punto, o lo queríamos o lo deseábamos a las 8 en punto. Voy a ponerle el it aquí para cuando lo pueda utilizar. Ya verán por qué lo hago. Relax. Entonces, yo trabajé toda la noche. Entonces, simplemente, ya saben, les agrego, bueno, le agrego ED, el sonido va a ser T, porque es con K, y era uno de los que tenía la primera lista, donde terminaba la pronunciación en T. Entonces, este I work all night, que sería yo trabajo toda la noche, I work all night, que I worked all. Entonces, ya saben, esto es mudo, esto se convierte en T, y esta T se pega a esta O, entonces me queda I worked all. I worked all night, I worked all night. Caminé toda la noche, igualito, I walked all night. Bueno, igualito en la pega que se hace acá, ¿no? Que se pronuncian estos dos igual, ¿no? Trabajé toda la noche, I worked all night. Yo caminé, tú caminaste toda la noche, you walked all night. Llegué a las 8 en punto. Acá sabemos que es sonido D, simplemente, entonces digo I arrived at 8 o'clock. At 8 o'clock. ¿Por qué se escucha esa R ahí? Porque el número 8 empieza por vocal. Esta R, ¿por qué se convierte en R esta T? Porque tengo vocal y vocal. La T está en medio. Entonces les había explicado eso. Él llegó a las 8 en punto. He arrived at 8 o'clock. He arrived at 8 o'clock. ¿Y por qué escuchan ustedes todo ese reguero como tan extraño por acá? Porque acá tengo la T y acá sigue una O. Esta O, ya les dije que de que vaya acentuada, se pronuncia como una A. Entonces no dicen o'clock, sino o'clock. O'clock. Igual acá, ¿no? Más como una A. Entonces, al venir esta O acá y esta vocal acá también, porque la G y la H son mudas, todo esto me suena como areira. Otra vez una R acá. Areira clock. Areira clock. Por ahora solamente les doy el ejemplo con eso, pero ustedes tienen que estarse fijando todo el tiempo cuando están combinando eso. Una consonante que se pega con la vocal de la siguiente palabra.
Miren, consonante se pega a la vocal de la siguiente palabra. Consonante se pega a la vocal de la siguiente palabra. Además, si esa consonante es T o D, se escucha o se pronuncia en inglés americano como una R. Entonces, él llegó a las 8 en punto. De nuevo, he arrived at 8 o'clock. Practiquen eso. I would like to hear you saying that. I arrived at 8 o'clock. I arrived at 8 o'clock. He arrived at 8 o'clock. She arrived at 8 o'clock. They arrived at 8 o'clock. Ella lo intentó toda la noche. She tried it. She tried. La D se convierte en R. Está en medio de dos consonantes. De nuevo. Está en medio de dos vocales. De nuevo. She tried. Acuérdense cómo era que era acá. Simplemente cambiaba esto por I latina. Ta. She tried it. Ella lo intentó toda la noche. She tried it all night. She tried it all night. She tried it all night. Llovió toda la noche. It rained all night. It rained all. It rained all night. It rained all night. Nosotros aterrizamos. Ojo con esta. Terminan de. ¿Qué le hago? We landed. ¿Ok? Llegamos a las 8 en punto. We landed at. We landed at. ¿Por qué era? Ya sabemos. Vocal con vocal. Me convierte la D o la T en R. We landed at 8 o'clock. We landed at 8 o'clock. Nosotros aterrizamos a las 8 en punto. We landed at 8 o'clock. Ellos lo querían para las 8 de la noche. O ellos lo querían a las 8 de la noche. Lo que fuera. El carro, el servicio, el domicilio. Primera cosa a tener en cuenta. Termina en T. Los terminados en T agregan la otra sílaba en la pronunciación. Entonces el want me queda wanted. Una cosa más. Llevo una T siguiendo a una consonante. O sea, esa T desaparece. Entonces ya no digo wanted, sino wanted. In American English, of course. Entonces, ellos lo querían a las 8 de la noche. They wanted it. They wanted. ¿Por qué it? Porque tengo la vocal y la otra vocal ahí con la D en medio. Entonces la D, por estar en medio de las dos, se convierte en R. They wanted it. Y otra vez otra R. They wanted it at. Y otra vez otra R. They wanted it at 8. Y otra vez otra R. They wanted it at 8 o'clock. Just repeat that. And you're going to be able to speak like a native speaker. I promise you. They wanted it at 8 o'clock. They wanted it at 8 o'clock. Me, myself, I can do it. They wanted it at 8 o'clock. 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 Can you imagine that? ¿Se imaginan eso? Que ustedes vean esto escrito, esta frase. They wanted it at 8 o'clock. Pero que nadie hable así, que ningún gringo ni británico, bueno, sobre todo los gringos no le van a pronunciar eso, sino they wanted it at 8 o'clock. They wanted it at 8 o'clock. Todo pegado. Se van a decir, ¿qué carajos es eso de bla, 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 bla? Y ahí se pierden mis hijos. That's why you have to pronounce like that. That's very simple. Yes. Si quieren entenderlos, hablen como ellos. They wanted it at 8 o'clock. They wanted it at 8 o'clock. Lo abrieron a las 8 en punto. They opened it. Opened. Opened it es en presente, en pasado opened it. They opened it. They opened it at 8 o'clock. They opened it at 8 o'clock. And what else? Y él fumó toda la noche, ellos fumaron toda la noche. They smoked. La T. La T. They smoked all night. They smoked all. Smoked all. They smoked all night. Claro, si alguien les dice they smoked all night, ustedes van a preguntarse qué es smoked all. ¿Qué es smoked all? Esa palabra smoked all nunca la había escuchado. Y cuando les hacen la seña que fue toda la noche o se lo escriben, ¿cómo es posible que yo no pueda entender eso tan fácil? That's right, practice this. Como siempre lo que les digo, no se queden solamente con los que yo les doy, escriban más, piensen en más posibilidades. Ya paso a dejarles una tareita sobre esto, pero antes quiero comentarles acerca de un sueño que siempre he tenido. Música romántica, por favor. Le tengo miedo a los aviones, como lo había dicho en otro video. Eso ha hecho que yo nunca haya salido de Colombia. El inglés que sé lo aprendí acá, prácticamente por mi cuenta. Pero sin embargo, si quiero viajar, si quiero conocer otras culturas, si quiero empezar por Sudamérica, obviamente, que siempre he soñado hacer un viaje largo en moto. Eso es lo que quiero hacer. Me apasionan las motos, me gusta la velocidad. No me gustan los aviones, no por ahora, de pronto después. Así que mi sueño es viajar por Sudamérica en moto, pero al mismo tiempo es conociéndome con ustedes. ¿De qué forma propongo esa forma de conocernos? Pues les hago talleres sobre programación neurolingüística, sobre manejo de emociones, sobre aprendizaje acelerado, sobre inmersión completa del inglés.
Esas son las propuestas que mando hasta ahora. Lo ideal sería que por cada ciudad que fuera yendo, fuera precisamente subsidiando mi viaje con estas capacitaciones o estos talleres que realmente son muy interesantes, son muy buenos porque que sea cual sea el tema, lo enseño utilizando técnicas de aprendizaje acelerado que hace que la persona, sin necesidad de tomar apuntes, entienda y capte y guarde en su memoria lo importante de lo que se vivió ahí para que lo pueda practicar sin necesidad de estar estudiando o tomando apuntes. Esto se aplica para todo, para la universidad, para leer libros y recordarlos completamente y obviamente para aprendizaje de idiomas. La PNL y las técnicas de aprendizaje acelerado son muy poderosas, me pueden ayudar prácticamente en todo. Entonces, ¿a qué vengo con eso y cuál sería el desafío? Voy a dejar mi contacto precisamente en la descripción para que ustedes, los que están en estas ciudades o en este mapa que pienso recorrer, este sería más o menos mi itinerario por ahora. Obviamente estoy sujeto a cambios dependiendo de lo que pase. Lo que te propongo a ti que me estás viendo son dos cosas. Una, yo me comprometo a subir dos videos semanales de muy buen contenido que te van a ayudar a ti a cumplir ese sueño de aprender muy bien el inglés. Y tú simplemente me ayudas para que este viaje tenga más audiencia, de compartir mis videos con 5 personas que se suscriban, que efectivamente se suscriban. Y recuérdenles que es muy fácil porque simplemente esto es gratis, no tienen que pagar un solo peso, así que no estarías molestando a nadie. Esto haría que en 2 meses yo pudiera crecer a 300,000 suscriptores y ya con esa cantidad de suscriptores ese viaje prácticamente que estaría asegurado en el sentido de la posible audiencia que podría tener. Si eso no pasa, no importa, de todos modos el viaje lo pienso hacer, solamente que quiero hacer 2 cosas al mismo tiempo, ir por esas ciudades y aparte de eso dejar obviamente mis conocimientos y la información en cada una de las personas que tengan contacto conmigo. Esa es entonces mi propuesta. Si tienen alguna idea, coloquen en los comentarios qué piensan de eso, compartan conmigo. Por favor, me gustaría muchísimo saber su opinión, aunque de todos modos es algo que voy a hacer. Pero no sé, cosas que podrían ustedes recomendarme para hacer esto todavía mucho más interesante, mucho más viable, mucho más placentero. Entonces, simplemente desde mi parte, los 2 videos semanales con muy buen contenido. De tu parte, 5 personas, si ya se han suscrito algunos de tus amigos, sé que tienes 5 más que se puedan suscribir y hacer crecer esto en estos 2 meses. Hoy es como 26 o 27 de mayo, no sé, 28, espero estar saliendo de Colombia antes del 1 de agosto y estar emprendiendo esto que durante tanto tiempo he postergado y que ahora simplemente pienso que es el momento ideal para hacerlo. So thank you very much. That's all I had for you today. I really, 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 really appreciate everything that you are doing for me. You are great. So that's all for now. This is what I wanted to share with you today. The path of the regular verbs pronunciation, the way to write and the way that you pronounce in the conversations. And I wanted to share my dream with you about traveling South America. Eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. La pronunciación, la escritura y la pronunciación en conversaciones, el pasado de los verbos regulares y aparte quería compartirles ese sueño, algo que para mí es muy importante, es uno de mis grandes sueños, viajar Sudamérica en moto, pero aún más todavía compartir con la cultura de cada país que voy. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, propuestas acerca de eso, ya saben, dejo ahí mi número de contacto para cualquier cosa que se pueda ocurrir. También espero que hagan comentarios acerca de eso. I really love you so much. See you later. Bye bye. And I hope to see you soon, somewhere in South America. Bye-bye. Ciao.